decidimos venir a Palm Beach porque entre todas las tiendas de Canarias creo que es la que mayor kíver de Almeric tiene. Almeric, also known as Channel Islands, was founded in California in 1969. The actual shaper is Britt Merrick. It is one of the most influential board makers in the world, and their surfboards have been ridden by surfers like Kelly Slater, Dane Reynolds, Jordy Smith, Rob Machado, and of course, Jonathan Gonzalez. Para el episodio de verano vamos a buscar una Happy Everyday, la que más se asemeje a mis medidas y nada, a probar suerte y si es un poco fuera de mis medidas o un poco pesada la vamos a usar igualmente porque al final es un reto para mí dentro de las tres tablas que vamos a usar, tener una tabla de stock en mi vida. The Happy Everyday is a great all-around design that sits right between your high-performance shortboard, like the Two Happy, and a step-down or groveler, like the Rocket Wife. In short, the board is designed for high-performance surfing and is suitable for the majority of waves most of us surf every day. Muy diferentes en medidas, en litros. La que cogí de la tienda de Dinio tiene casi 3 litros más de lo que yo uso, casi 28 litros, yo suelo usar 25 y medio más o menos. He cambiado última hora el modelo que iba a usar en el episodio por una Happy que siempre me ha gustado. A ver, esto es un 5.8, 19 un cuarto, 2.3 octavos. Y la que tengo aquí detrás, que es la mano que le tengo destrozada, 5.9, 18.3 octavos, 2.5.16, que son las medidas que básicas que suelo usar. Tiene todo, va bien en aéreos, en giros va bien también, carbea, aunque no sean mis medidas, va bien. Me gustó el glass que tiene, no es el glass de equipo, pero está guapo, está bastante ligero. El ultralight está guapo. En todo Amazon me lo voy a quedar para mí. Te lo voy a dejar probar, ¿no? Now, the magic one from Johnny's Quiver. The Happy. The Happy is a new performance shortboard model built to give surfers the freedom to easily go wherever their mind takes them. The low entry rocker and strategically placed forward volume allow the board to paddle well, get up to speed quickly, and perform extremely well in the tube. Surf better, be happy. Voy a hablar de mi tabla mágica, de la Happy normal. Tiene el tail mucho más estrecho, mucho más fino, mucho más redondeado. Tiene, no sé, puede tener 3 años, 4. Pero es mi tabla favorita, mucho más estrecha, mucho más fina. Yo solo la recomiendo para un surfista que surfea las recogidas, que le guste surfear mucho en el hueco de la ola.
y le guste mucho la línea clásica, pero no ser igual tampoco tanto de aéreos ni trucos, pero más de línea. Mi idea era hacer la Happy Everyday, la Happy, y luego una Neckberg, en principio. Lo que pasa es que me di un baño tan malo en el Másica como las tan malas, que la tabla tampoco fue nada del otro mundo. Iba bien, pero había surfeado otros baños muchísimo mejor, con mejores olas también. Pero me decepcionó un poco a nivel de que no pude hacer nada yo. Y ahora cuento las diferencias de las dos tablas, pero como última opción decidí meter la Neckberg que tenía en Spinetech. The Neckbeard 2 Spinetech is Dane Reynolds' favorite for surfing small waves. It is easy to use with volume, large nose and tail. It is also fast and responsive. Que es una tabla que es muy delicada porque es un material muy diferente, no a todo el mundo le gusta. Y esta tabla es probablemente la mejor tabla en Spinetech que he tenido nunca. La primera tabla que se hizo en Puka, en Spinetech, Neckberg 2, era de Mario Azurza y se la probé en Sarouts y la probé y se la robé. En realidad se la tengo que devolver. Es una tabla muy planeadora, para olas planas va muy bien, es rápida, es divertida, tiene línea, puedes volar a la vez, una tabla muy divertida. Probablemente es la tabla que, a nivel de diversión y ola bastante pobre, es la tabla que más recomiendo. Así que espero que la sigan haciendo durante mucho tiempo y que se venda. La diferencia en Spinetech y en fibra normal, pues que esta normalmente aguanta mucho más tamaño y una ola mucho más potente puede seguir surfeando con ella, pero si es específica para verano yo aconsejaría esta tabla en 4-4-4, porque si la haces muy ligera, el problema que tiene esta tabla es que si la ola bachea un poco o es muy recogida y demás, no entra bien en el agua, se puede quedar muy por encima del agua y puede hacer el efecto contrario, que no anda la tabla, o sea, no camina. Y es como si perdieras el control en la tabla, es como si un barco se quedara por encima del agua, que no agarra, pues. Más o menos doy ese ejemplo porque es el ejemplo más tonto que hay, yo creo. Entonces, para que tenga un poquito de profundidad en el agua, un poquito más pesada, no se rompe, se mantiene nuevita durante mucho tiempo y funciona mucho mejor. Así que nada, creo que con esto acabamos. Quedamos con la Happy Everyday. La tabla a mí me sorprendió de primera, porque no pensé que de una Happy normal a una Happy de verano hubiese un cambio tan brutal. Sobre todo las diferencias creo que están en el tail, que es muchísimo más ancho a nivel de anchura y grosor. Hay un cambio brutal
Y a nivel de anchura en el nose también se nota un montón. Y un poco el fondo, yo lo veo un poquito más plano, no tiene el doble cóncavo tan marcado. Y luego está un poquito más llena de volumen en toda la tabla en general. La verdad que hay muchas diferencias, pero Merrick mantuvo la línea de la tabla, que creo que es la clave de esta tabla. Y como muy funcional, tiene mucha velocidad, muy fácil de surfear. Y es una tabla bastante completa. La verdad que es una tabla de verano. Si tuviera que elegir una, me quedaba con esto, sin duda. Y luego, ya dependiendo un poco de dónde vivas y demás, pues aconsejaría otra tabla, pero esta tabla, en principio, de las cuatro es la ganadora.